hacia uno de los coliseos y hacer un show, como lo han denominado ellos. Más de 10.000 aspirantes buscan uno de los 3.742 puestos en salud. Médicos y enfermeras observan el sistema de adjudicación de puestos. Creo agota las instancias y cuestiona el recuento parcial del Consejo Nacional Electoral. Los pedidos de extradición desde y hacia el Ecuador suben. La Corte registra 407 casos entre 2000 y 2016. Ecuador pidió a otras naciones 242 extradiciones. El país recibió 165 trámites por extranjeros detenidos. La temporada de playa en Guayas y Santa Elena se cierra con altos y bajos. La Cámara da su visión en la ley de expropiación. Cámaras en la ciudad de Guayaquil. Son titulares que el día de hoy hacen noticia a nivel de país. Loja, el día de hoy, imagen en vivo, cómo amanece la urbe en esta jornada. Estamos observando calles como la 18 de noviembre, intersección con la Mercadillo, Azuay, Miguel Río Frío, al fondo, bastante distante, la Roca Fuerte y calle 10 de agosto. Únicamente en la 18 de noviembre, entre la 10 de agosto y José Antonio Iguren, encendido el sistema de iluminación pública. El resto todo apagado, luminosidad relativamente buena el día de hoy, tráfico vehicular para la hora regular al iniciar esta jornada. Hoy, lunes 17 de abril del 2017. Estamos con la imagen en vivo de la ciudad de Loja. No hay presencia ni de llovizna ni de lluvia. Tampoco llovió durante noche y madrugada, y la jornada del día de ayer se mantuvo como la que observamos en pantalla. Poco soleado a ratos, pero también con la presencia del astro rey en otros momentos. De hecho, la temperatura es buena. La mañana del día de hoy estamos con 17 grados, humedad del 54%, viento relativamente calmado, pues viene de la parte nororiental de la ciudad de Loja. Vamos ahora precisamente a observar oriente. Estamos ya con la imagen de la parte oriental, centro oriente de Loja. Toda la ciudad está cubierta de nubes, como vemos en estos momentos, algunas de ellas color gris, color oscuro en la ciudad de Loja. Estamos viendo la parte sur también totalmente nublada, un poquito menos la parte occidental en la cordillera, donde están elevaciones como el Ventanas, Huachichambo, el Villonaco también está cubierto. Para la parte de Catamayo, desde Loja se puede observar la misma situación. Es la parte occidental de la ciudad de Loja. Vemos calles como la Maximiliano Rodríguez, Lourdes, trabajos que se están realizando, se concentran ahora en la calle Lourdes entre la 18 de noviembre y Sucre. Presencia notable de maquinaria en este sector de la ciudad de Loja. La 18 de noviembre sigue cerrada a la altura de la calle Mercadillo. Vamos a continuar ahora, vamos a conocer qué sucede en aeropuertos internacionales del Ecuador. ¿Qué pasa con los vuelos hacia el sur, particularmente a Loja? El vuelo de TAME despegó a las 5 de la mañana con 47 minutos desde la ciudad de Quito. Este vuelo, importante recordarlo siempre, tiene horario desde hace aproximadamente un mes, horario nuevo, 5 y 40 de la mañana. El vuelo LQ-147 salió de Quito con las 5, marcado a las 5 con 47. Vuelo Samantha, Guayaquil, Coca, también otros hacia Guayaquil, hacia Cuenca en el sur, también despegó a las 6 y 45 de la mañana. La actividad aeronáutica en el aeropuerto Mariscal Sucre en vuelos nacionales e internacionales es totalmente normal el día de hoy. Esta aeronave ya en el aeropuerto de Catamayo, su ingreso, aterrizaje, estará en el transcurso de los próximos minutos. Estaremos presentando ya las imágenes de lo que corresponde a la actividad aeronáutica en este aeropuerto. Vamos ahora hacia Guayaquil. El José Joaquín de Olmedo, el día de hoy las partidas las registra totalmente normales en destinos internacionales, San Salvador, Bogotá, por ejemplo, Santiago de Chile, Madrid, la ciudad de Nueva York con el vuelo de LATAM,
han despegado normalmente. Ojo, TAME suspende vuelos hacia Nueva York. Les estaremos ampliando este tema más adelante. Una línea norteamericana nueva, desconocida en el medio sudamericano, reemplazará esos vuelos. El vuelo de la tarde hacia Loja, el primero de la semana, no se lo registra la partida en pantalla. El vuelo del día de hoy, que tendría que salir a las 15 horas con 20 minutos o 15 horas de mantenerse el horario, no está registrado. Es decir, ni siquiera se habla de las... partidas. Vamos a ver aquí. Debe salir. Sí, está para 15:40. 15:40 está el vuelo del día de hoy desde la ciudad de Guayaquil hacia el aeropuerto Ciudad de Catamayo. La revisión se estaba efectuando en Los Arribos. El vuelo normal, el de salida, también se alteró el mismo. Como se adelantó el Quinquito con 20 minutos, este se lo retrasó. De todas maneras, es bueno un horario, entre más retrasado salga en la tarde y pueda aterrizar en Catamayo, es mejor para los usuarios que en muchas ocasiones pueden ir y venir desde Guayaquil, por ejemplo, los que requieren en el mismo día. Imagen de lo que tenemos en la pantalla en tiempo real del aeropuerto porteño y también en la web del mismo. Vamos a continuar este noticiero, vamos con imágenes a una ciudad donde viven miles de ecuatorianos y lojanos. Vamos hacia la ciudad de Nueva York, que el día de hoy registra una ligera llovizna. Vemos ya un movimiento, Nueva York tiene al momento una hora más que el Ecuador, allá son las 7:45. En esta populosa urbe norteamericana, una de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos. Al momento vamos a ver qué registra en lo que tiene que ver a temperatura. Buena temperatura, estamos hablando ya a este momento de 15 grados, 16 grados, casi como la ciudad de Loja, la temperatura en la ciudad de Nueva York. Estamos observando el distrito de Manhattan, Séptima Avenida y en la calle 41 en la capital del mundo. Así amanece la ciudad de Nueva York. Reiteramos, buena temperatura, agradable temperatura, aunque la gente la observamos bastante abrigada. Es imagen que les... y aquí es curioso lo que vamos a observar. Vamos a ver si la cámara nos permite ir a un vehículo de limpieza. Está un poquito atrás. El que realiza es este precisamente, que realiza varias maniobras en la limpieza, pero no es muy perceptible. Ahí observábamos personas, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, con sacos. Esta es una imagen que nos permite observar aquello, con chaquetas, chompas, en fin, pese a que está la temperatura relativamente buena en Nueva York, 16 grados al momento. Vamos a hacer una pausa en el noticiero Mundo Visión para continuar con los enlaces, las entrevistas, las noticias. Al volver estaremos presentándoles las novedades que desde la oposición surgen, la planificación para esta semana, las explicaciones de por qué no asiste la oposición hacia uno de los coliseos en Quito, donde se daría un reconteo al que se lo ha denominado ya de otra de las farsas del gobierno, para tratar de tapar lo que según la oposición ha denominado el fraude informático que se dio en el Ecuador. Las movilizaciones se retoman después de la Semana Santa en la ciudad capital, Guayaquil, Loja programado también para la tarde del día de hoy. Les ampliaremos los detalles. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Inicio espacio publicitario. Oh.
Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga Internacional. A más de unirnos con Piura en el Perú, cumplimos con turnos diarios a Quito y Guayaquil. Gracias a su apoyo, nos hemos convertido en la mejor opción para hacer de sus viajes un verdadero sueño, con modernas y cómodas unidades en renovación constante, con servicio de Wi-Fi, televisión y aire acondicionado. Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, cumpliendo con nueva ruta a Quito y Guayaquil. Para tenerlo a usted cada día más cerca, avanzamos cada día más lejos. Cooperativa Unión Cariamanga Internacional, la mejor opción para hacer de sus viajes más placenteros. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde NetPlus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Yanzaza. NetPlus, tu mundo desde aquí. En Loja, la ciencia médica a su alcance. En Identige Laboratorio Molecular, con equipos de última generación y personal acreditado, brindamos los más avanzados estudios de relaciones biológicas, pruebas de paternidad y maternidad mediante ADN, genética forense y la posibilidad de que tome sus muestras en la privacidad de su hogar a través de nuestro kit para toma de muestras bucales. Visítenos en Consorcio Médico Azuay, entre Sucre y 18 de noviembre. Identige Laboratorio Molecular, 6 años de servicio. Somos peritos calificados por el Consejo de la Judicatura. Ginecología Integral, centro médico concebido para cuidar la salud de la madre y el niño. Atención de la mujer en todas las etapas de la vida. Control del embarazo normal y de alto riesgo. Cirugía laparoscópica, estética íntima, incontinencia urinaria, tratamiento de la pareja infértil, ecosonografía obstétrica detallada 3D y 4D, screen prenatal, recepción del recién nacido, control del niño sano, problemas de crecimiento, suministro de vacunas, terapias respiratorias, alergias, asesoramiento nutricional, laboratorio clínico para diagnóstico oportuno de enfermedades metabólicas. Visítanos en la calle 24 de Mayo. Y logres su salud en buenas manos. En las condiciones más extremas se corre la competencia más exigente. Dentro del motor también. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Por eso cada producto que sale de YPF está preparado para rendir al máximo en las pruebas de los caminos del mundo más duras. Distribuidora de lubricantes YPF. Dirección Avenida Cuxibamba e Ibarra. Teléfonos 272-1010, 0984-17-1122. Para vestirse con la mayor elegancia, hay que sentirse seguro de que esa prenda es la que mejor nos luce. Franklin Poma. Estilo, elegancia y confort. Esmero y dedicación en cada pequeño detalle. Para tener un traje personalizado como pieza única, se debe tomar en cuenta su forma, los trazos, el corte y los atributos de nuestra línea de casimires exclusivos. Franklin Poma, trajes a medida, corbatas y complementos. Franklin Poma, Sucre 1148 y Mercadillo. Ecotempress, ya en circulación en los principales puestos de revistas y periódicos. El municipio lojano retiene el 5% de recaudación de utilidades a empresa encargada del sistema de fotomultas. Empieza el lío legal. Entérese de todos los detalles de lo que ha sido una semana conflictiva dentro del plano político en la capital de la República. Según Martín Pallares, el presidente Rafael Correa es el principal autor del delito que él mismo persigue. Las tarjetas de descuento en Loja son una forma de sobrevivir. Conozca el detalle, qué son y para qué sirven. Al fin, los celulares se podrán cargar en los parques de la ciudad. Dos jóvenes lojanos crean una estación solar. Ecotel 3, imperdible, ya en circulación, en farmacias y los principales puestos de revistas y periódicos de la ciudad y provincia. Fin de espacio publicitario. Vamos con el noticiero Mundo Visión. La ciudad de Loja adquiere mayor movimiento peatonal y también vehicular en estos instantes. Estamos observando estudiantes ya a establecimientos educativos en mayor cantidad, niños, niñas,
jóvenes, adultos en general, hay presencia hoy de agente de tránsito en la intersección de la 18 de noviembre y Mercadillo, también en la 18 de noviembre y Azuay en estos momentos, como podemos observar en imágenes. Estamos con la ciudad de Loja en vivo en estos momentos. Vamos a pasar de inmediato hacia el aeropuerto de Catamayo. Nos vamos a observar cómo amanece el vecino cantón, su entorno en imágenes, despejado el avión que aterrizó ya en el aeropuerto, como pudimos brevemente observar, la aerovía de llegada despejada, la cordillera occidental de Catamayo no tuvo problemas para permitir el aterrizaje del avión de TAME el día de hoy, al que observamos en imágenes. Llega temprano, se irá temprano, no más allá de las 7 de la mañana con 20, 25 minutos, esta aeronave estará decolando a Quito. Con los 20 minutos que se anticipa la salida desde Catamayo hacia Loja, en vez de salir a las 6, ahora 5 y 40, son 20 minutos también que se anticipa la salida desde Loja. En ocasiones, cuando es puntual este vuelo, ya a las 7 y 15 de la mañana está decolando hacia Quito. En alguna ocasión de la semana anterior, este vuelo aterrizado en Quito a las 8 de la mañana con 2 minutos. Esto implica y resulta para quienes viajan por cuestiones de trabajo y en ocasiones solamente a realizar alguna actividad puntual en la mañana, resulta bastante ventajoso. Estamos también con imágenes en vivo, vamos hacia el exterior, en América del Norte, y podemos observar imágenes que tenemos de la ciudad de Miami. Las turísticas, las urbes, se mueven muy poco en las primeras horas. El turismo siempre reacciona pasadas las 8:30, 9, a las 10 de la mañana. Esta es una zona de restaurantes donde el servirse el desayuno es muy habitual. Es la Ocean DR en Miami Beach, el sur de la ciudad de Miami, con un movimiento impresionante ya a las 10, 11 de la mañana, pero ahora observamos muy poca gente, pese a que allá son 5 minutos antes de las 8 de la mañana, muy poca gente en las calles. La mayoría descansa, esta ciudad tiene una vida nocturna impresionante, la mayoría en estos momentos. Hay buen tiempo, sí, estamos con temperatura al momento de 24, 25 grados ya en estos instantes, la temperatura en la ciudad de Miami. Vamos a continuar con el noticiero Mundo Visión. Vamos nuevamente hacia Catamayo, incluso ya pasajeros que van a diferentes destinos del cantón y de la provincia están retirándose desde el aeropuerto, según observamos en imágenes en la puerta de salida de la terminal aérea de Catamayo. Ya el movimiento en pocos minutos será totalmente tranquilo, el movimiento en Catamayo, debido a que ya la gente se retira desde este sector. Vamos a continuar e iniciar las entrevistas en este, el noticiero Mundo Visión, a primera hora del día de hoy. Pasamos para aquello a los estudios de Ecotel Radio con Ilvar Jaramillo. Así es, Ramiro me acompaña en este momento el activista político, ingeniero Bolívar Loján Fierro, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos a propósito de una serie de publicaciones que le ha venido desarrollando en estos últimos días a raíz del proceso electoral. Algunas observaciones que sin duda llaman la atención y compartirán quienes ahora mismo nos siguen este criterio luego de escucharlo. Bolívar, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué trabajo se ha dado, qué trabajo ha tenido usted en estos 15 días? Mi trabajo básicamente ha consistido en hacer una relación del proceso con los artículos 124, 125, 127 y 138 del Código de la Democracia. Aquí mi trabajo no es pronunciarme para que gane una u otra persona, sino para que se cumpla la ley. El 124 dice que hay que hacer el escrutinio inmediatamente determinado. Eso lo dice el 124. Y debe
el tiempo que lleve. O sea, que podían tardarse un día, dos días, tres días, pero la conclusión era hacerlo bien. Es el 124 del Código de la Democracia. ¿Qué eso en términos formales se cumplió? Totalmente, totalmente. El 125, en cambio, dice que antes de hacer el escrutinio hay que contar los sufragios y los sufragantes, que se cuenta a través de las firmas. Eso debe quedar bien claro. Antes del escrutinio se va a hablar de sufragantes y sufragios. Si existiesen más sufragios de sufragantes, lo que se hace es sacarlos aleatoriamente y mandarlos para la basura, para que quede cuadrado. Si faltan sufragios, hay que poner una observación inmediatamente en el acta. Es un paso sine qua non. Y continuar con el proceso. No podían continuar con el proceso si no asentaban las diferencias en el acta. Que quede bien claro eso. Esa parte no se hizo. ¿Por qué? Porque hay el acta que va en la caja. Luego va el acta que le entregan al coordinador, que sale corriendo para que le escaneen. Y luego va una copia que lo entregan a los delegados, en este caso de Alianza País y de Creo. La copia que le entregaron a la gente de Alianza País y de Creo no se corresponden ni tienen observaciones como las que tienen las que están en el kit electoral o llevaron a la parte de escaneo. Ahí está el problema. Bien, eso es el artículo 125. La parte de atrás, la que se deben colocar las observaciones, tiene escritas observaciones, pero solamente en las actas que están en los kits electorales. Y esa parte no se publicó en la página web. Las que tienen las organizaciones políticas no tienen nada en la parte trasera. O sea, en el reverso de las actas. ¿Y qué dice el artículo 7? O sea, según eso se puede colegir que no hubo novedad, si no se registra. Así mismo es. Exactamente. Por eso que había un lío inicial entre las actas que tenían las organizaciones políticas y las que tiene el CNE. El CNE aseguraba que sí tienen observaciones y los actores políticos aseguraban que no tienen observaciones. Por supuesto, es que estábamos hablando de elementos diferentes. El señor Cumbicus, presidente de la Junta Provincial Electoral de Loja, él dice, pero es que yo tengo las actas y son rojas. Le digo, pero es que yo tengo las actas y son verdes. Y él, es que no hay color verde. Por supuesto que él ni siquiera sabía que las actas que le habían entregado a los delegados, que reposan por cierto aquí en Creo, son de color verde, amarillo, azul y rosado. Yo tengo todas esas actas, tengo fotografías, tengo videos. Es importante hablar que tenemos dos tipos de actas. ¿Y qué dice el artículo 138? Que es la parte interesante. Dice que se puede efectuar el reconteo ¿cuándo? Cuando hay inconsistencia numérica. El sistema está programado para que deje pasar 1.20% de diferencias por si acaso, lo cual corresponde aproximadamente a unos 120 mil votos. El sistema está programado para que deje pasar 1.20% de diferencia. Esa es la primera razón para que haya reconteo. La segunda razón para que haya reconteo es que no lleve firmas. Yo creo que todas las actas por fin ya tienen firmas. Y la tercera razón para que haya reconteo de la Junta es que las actas no sean idénticas, lo dice el artículo 138. La pregunta grande, ¿las actas son idénticas? La respuesta fácil y sencilla es no. Las actas no son idénticas. Y por eso que me extraña que la parte en cuestión que estamos acá discutiendo, que hace la diferencia, no ha sido publicado en la página web del CNE. Cualquier persona puede verificar que en la página web del CNE, el reverso del acta no está publicado. ¿Dónde están las novedades? Por supuesto. Ese es ese ha sido mi trabajo. O sea que mi trabajo básicamente ha sido... A ver, en esa parte del acta difiere, no, hay la diferencia y adicionalmente no está publicada. Pero en cuanto a resultados, a votos y votantes, hay diferencia. ¿Ha encontrado usted novedades? Sí, cómo no. Yo he conseguido 1.368 diferencias entre uno, inconsistencias de carácter numérico, que justamente son las que hacen la diferencia.
En Loja hay 58 actas que tienen diferencia entre sufragantes y sufragios. Y en Pichincha yo conseguí 511 actas. Y en total suma, como digo, 1.300. ¿Cómo se explica esto? El gran problema es que el artículo 125, el artículo 125 debe contemplar los siguientes totales. Primer total, nulos. ¿Cuántos nulos había? Todo el mundo está de acuerdo. Segundo concepto, ¿cuántos blancos hay? Perfecto, todo el mundo de acuerdo. Tercer concepto, ¿cuántos votos fueron de Lazo? Todo el mundo de acuerdo. ¿Cuántos votos de Moreno? Todo el mundo de acuerdo. Son cuatro totales, pero faltó poner el quinto total. ¿Cuál es el quinto total? El PQC, para que cuadre, que es cuál era la diferencia entre sufragios y sufragantes, que no se colocó en las actas que tienen los delegados. O sea que tenía que manejar cinco totales y el sistema informático del CNE... O sea, ¿esa es una anomalía que se repite? Yo lo vengo denunciando desde las elecciones cuando ganó Rafael Correa. Lo he denunciado porque el sistema que se compró a Saitel, una empresa catalana de la Universidad de Barcelona, tenía el mismo problema. Tan es así, cuando yo me fui a la Junta Intermedia que estaba en el Beatriz Cueva de Ayora y le pedí al señor ingeniero que me hiciera una demostración colocando 100 votantes y 99 sufragios. Él se rió, me dijo que eso era imposible, que el sistema era la reina de las cosas de la galaxia. Le digo, pero por favor, vamos a probarlo. El ingeniero Morejón, por cierto, él era quien estaba encargado, que ahora trabaja en el CERCOP, quien estaba encargado en aquel momento de la Junta Intermedia, a regañadientes puso 99 votos, 100 sufragantes. ¡Pim! El sistema pasó. Y fue la admiración para todo el mundo. Y todo el mundo se rascaba. Es que el sistema barcelonés estaba programado para que dejara pasar 1% de diferencia. Eso no le corresponde a un sistema. Eso le corresponde a los miembros de la Junta receptora del voto. Subsanar eso, claro. Y con ese mismo modelo fue que hicieron lo que llaman el software de la Madonna, que está aquí en Ecuador, hecho por la gente del CNE. Copiaron ese problema y no solamente eso, sino que en casos, por ejemplo, si votan 250 votantes, el 1% que contempla la ley es 2,5 de diferencia, y lo llevaron a 3. O sea que hasta lo redondean hacia arriba. Yo tengo de esos casos totalmente documentados. O sea, todos los casos que yo hablo son absolutamente documentados. Esto, ya haciendo sumatorias, haciendo diferentes ejercicios, se determina que alteraría resultados notablemente. Matemáticamente, voy a hablarlo. Cada junta receptora del voto, según el sistema informático del CNE, deja pasar 3 votos. Así de simple. Está programado para que cuando haya una diferencia de 3 votos, no diga nada el sistema. Estamos hablando de 1%. Son 41.000 mesas. O sea, como tolerancia sí, al error. Eso es una broma que no tiene sentido. Eso da 123.000 votos. Esos 123.000 votos de diferencia implicaría un cambio en los resultados. Matemáticamente en este momento sí, por los vasos comunicantes, porque la diferencia entre uno y otro es como de 200. Eso significa, por vaso comunicante, que a uno le bajan 100 y a otro le suben 100, igualitos, totalmente igual. Ese es el punto, y eso es lo que yo me he dedicado a denunciar. Yo no ando denunciando o ando aspirando a que gane uno u otro. Para mí es que debe cumplirse el 124, el 125, el 127, el 138, y lo vuelvo a mantener, que quede bien claro. Las actas que están en el CNE o en los KIT son de color rojo y tienen las observaciones en la parte de atrás, pero que no fueron tomadas en cuenta por el sistema. Las actas que tienen, en este caso creo, es amarilla, verde, azul y rosado, y no tiene nada por detrás, absolutamente nada. Ahora se van a contar cerca de 4.000 actas, se va a hacer un escrutinio de cerca de 4.000 meses. 4.000 meses, perfecto. ¿Qué prevé que puede pasar ahí? Va a haber, y lo voy a escribir. Porque claro, o sea, se va a contar y se va a levantar una nueva acta. Perfecto. Va a haber diferencias nuevamente entre sufragios y sufragantes si la muestra fue bien tomada. Va a haber aproximadamente, son 4.000 por 3, puede haber un máximo de 12.000
votos de diferencia, máximo. Porque eso es lo que está permitido por el sistema. No nos vamos aquí a caer a embustes. El sistema permite... O sea, si hay 12.000, la cosa está. No sé, está. Perfectamente. Eso está hecho, ojo, que quede bien claro. De acuerdo a lo que se ha diseñado. Está diseñado el sistema. Él va a dar un error. No va a cuadrar. O sea, mi pronóstico es que no va a cuadrar sufragantes con sufragios. Porque así está hecho el sistema, para que deje pasar esas inconsistencias de 1%. Si todo cuadrase, sufragios y sufragantes, es exactamente igual, ahí me tomaron mala muestra. Así de simple. Porque yo ayer revisé los totales. Yo sumo, por un lado, cuántos fueron a votar en Ecuador y cuántos sufragaron y cuántos se ausentaron. Es lo mismo, ¿no? Me imagino que es lo mismo. Hay una diferencia de 10.000 votos. 10.000 votos no significa que el error sea de 10.000. El error puede ser de mucho más, porque si a uno le ponen 100 y a otro le ponen 90, la diferencia es 10.000, por supuesto. Ese es realmente el problema, y mi trabajo ha consistido en denunciar desde hace años exactamente esta anomalía, que fue presentada en un informe al doctor Domingo Paredes. Yo le presenté el informe a Domingo Paredes en las elecciones cuando ganó Rafael Correa. Si mañana se determina una diferencia de 12.000 votos, no cambia nada. En 10%. Y si lo llevamos al 100%, son 120.000 votos. Entonces, lo que va a pasar mañana es que en vez de calmar las aguas, las va a acelerar, porque si hay una diferencia... Ahí está justamente lo que los activistas políticos estamos reclamando, que por qué tienen que haber diferencias. Entonces, al haber una diferencia, se van a ver de alguna manera obligados al reconteo total, si se quiere que las aguas se calmen. Porque no se trata aquí de gritar fraude, aquí se trata de que matemáticamente, si usted deposita en su cuenta corriente $100 y gasta 10, al final de mes usted debe tener 90, menos si hay algunos gastos del banco, pero esa es una matemática demasiado simple y sencilla. Lo que está haciendo el CNE no es más que un simple cálculo de hoja de Excel. Ese no es ningún sistema, que nos va a llevar a la luna. En Zamora, por poner un solo ejemplo, Curvit se llama el sector, yo descubro que para que cuadre, porque habían más votos que votantes, para que cuadre, bueno, igual me extraña a mí, 116 empadronados y votaron 124 personas. Y para que cuadre, el sistema está ausentismo menos 8. ¿Cómo es eso? O sea que no aplicaron el artículo 125. Entonces, el sistema de alguna manera lo cuadra y dice, bueno, claro, la fórmula es ausentismo empadronados menos los que votaron. Pero en ese caso, que está en un video que tengo publicado en mi red social, Facebook, está inscritos 116, votantes 124. ¿Cómo es eso? Diferencia menos 8, que matemáticamente es cierto. ¿Por qué pasó eso? Inexperiencia, mala aplicación del 138, no escribieron... las observaciones, el sistema no las consideró. Yo le voy a poner un solo ejemplo. En la mesa 31F, en este balotaje del COMIL, Colegio Militar, está la firma de una señora cuyo nombre comienza por Z y su apellido comienza por L, que aparece firmando y no votó. Usted con los datos, cuando yo vengo a hablar acá, tengo que hablar con sus... Finalmente, Bolívar, mañana... Lo que se necesita, según la explicación que usted nos da, es que se cuente votos y votantes. Perfecto, si no va a estar mal hecho el trabajo. Y nos tienen que... Pero el CNE habla de votos. Ah, muy bonito. Eso está muy malo. Y lo voy a alertar, porque yo no estoy tratando de hacer unas cosas indebidas y no ajustadas a la ley. Tienen que publicar votos y votantes. No pueden aplicar solamente votos y va a haber una diferencia entre uno y otro porque el sistema del CNE lo permite. Es el caso Ilvar, hay que estar siempre muy claro. Y dada mi condición de matemático, o por lo menos que trabajé en esas cosas, y además no estoy descubriendo el agua tibia, y dada de que yo he revisado miles de actas
tengo la clara conclusión de que si la muestra fue bien tomada, ahí van a haber diferencias y eso no va a apaciguar los ánimos. Yo creo que es bueno irse a este proceso con mentes claras y mentes lúcidas para poder determinar de qué efecto. Aquí no hace falta que vaya, creo. No hace falta. Ellos lo van a transmitir en vivo y nosotros vamos a hacer las observaciones pertinentes y vamos a estar siguiendo paso a paso. Yo me voy a Rumiñahui. Prefiero hacerlo en casa porque voy a ir viendo los datos, voy a ir comparando y voy a ir soltando las perlas, que no es el ánimo de desprestigiar un proceso, sino que se ajuste a la ley y nosotros estamos cumpliendo el trabajo que la Constitución nos dice, hacer auditoría de las actuaciones del poder público. En eso estamos. Todo lo que yo le estoy comentando, amigo Irvar, absolutamente todo, ha sido oficialmente reclamado al CNE y jamás he tenido respuesta. Gracias, Bolívar, por acompañarnos. El ingeniero Bolívar Loján Fierro, analista, observador del proceso electoral en reciente. Volvemos a Ecotel TV. Gracias. Vamos a continuar este noticiero contándoles lo que ocurre en Catamayo, aeropuerto de nuestra provincia. También estaremos al volver continuando con las entrevistas aquí en el noticiero Mundovisión, en Ecotel Radio, en este noticiero de la mañana. La bolsa de empleo en la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿qué busca, qué persigue, qué logra, qué resultados ha tenido? Es un tema que lo abordaremos en este noticiero. El tema político también lo continuamos con quien ha sido alcalde de Celica y candidato a la prefectura de Loja. Vamos a la pausa, retornamos de inmediato. Inicio espacio publicitario. Dale un cambio a tu vida. Alivinatu, tu spa terapéutico y centro naturista. Ven hoy mismo y obtén tu consulta gratis con profesionales en medicina natural, en tratamientos faciales, masajes relajantes con aromaterapia, desintoxicación del organismo, baños de cajón, exfoliaciones corporales, hidroterapia, tratamientos reductores, tratamientos para el colon, hígado y muchísimo más. Además, en Alivinatu, nuestra amplia oferta de productos naturales, jugos, alimentación saludable y restaurante vegetariano. Visítanos en 10 de agosto entre Bernardo Valdivieso y Olmedo o nuestra sucursal en Bolívar y Miguel Río Frío. Alivinatu, tu spa terapéutico y centro naturista. Calidad y profesionalismo. En Howard Johnson cuidamos de cada detalle para que tus momentos más importantes sean inolvidables. Howard Johnson. Creamos experiencia. Capacidad de 350 personas para celebrar con éxito bodas, comuniones, conferencias y todo tipo de eventos sociales, empresariales y familiares. Howard Johnson. Creamos experiencia. En el Howard Johnson disfruta en nuestra terraza barbecue todos los jueves de salsa y rodicio y los viernes parrilla y karaoke. Además, disfruta de nuestro desayuno y almuerzo buffet en el restaurante de la Horchata Gourmet. Howard Johnson. Howard Johnson. Creamos experiencias. ¿Tienes problemas y crees que no tienes solución? ¿Tal vez algún problema con tu cámara digital? ¿O problemas con tu tablet? ¿O simplemente algún problema con tu smartphone o celular? Tranquilo, para todo esto y mucho más existe la Clínica del Celular. Reparación total de tablets, celulares, cámaras digitales y mucho más. Tenemos accesorios para todos tus dispositivos y lo más importante, muchos años de experiencia. No pierdas el tiempo y ven directo a la Clínica del Celular. Comparte y disfruta tu tiempo en familia, viajando, hospedándote en los mejores hoteles y con un ahorro de hasta el 70%. Tu familia lo merece. Llama ahora mismo a Visita Ecuador para que viajes y disfrutes en familia. Más económico, imposible. Llama ahora al Club de Viajes del Ecuador y disfruta como ellos ya lo hicieron. Ecotempress, ya en circulación en los principales puestos de revistas y periódicos. El municipio lojano retiene el 5% de recaudación de utilidades a empresa encargada del sistema de fotomultas.
empieza el lío legal. Entérese de todos los detalles de lo que ha sido una semana conflictiva dentro del plano político en la capital de la República. Según Martín Pallares, el presidente Rafael Correa es el principal autor del delito que él mismo persigue. Las tarjetas de descuento en Loja son una forma de sobrevivir. Conozca el detalle qué son y para qué sirven. Al fin, los celulares se podrán cargar en los parques de la ciudad. Dos jóvenes lojanos crean una estación solar. Ecotel 3, imperdible, ya en circulación, en farmacias y los principales puestos de revistas y periódicos de la ciudad y provincia. Fin de espacio publicitario. Continuamos con el noticiero Mundovisión, imágenes en vivo de la ciudad de Loja. En estos momentos, calle 18 de noviembre, el tráfico vehicular aumenta ligeramente en la urbe. Reiteramos, un peque veranito hemos tenido en Loja desde el día de ayer. Hay que contar los días y hay que contar las noches con todo lo que hemos tenido en días lluviosos en el transcurso de los últimos 5 meses, contando desde diciembre, enero, febrero, marzo y ahora que estamos en abril. Realmente el día de ayer no llovió, es la noche de ayer y esta madrugada, al igual que esta mañana, hemos tenido, anoche estuvo casi totalmente despejada la ciudad de Loja, ni lluvia ni llovizna. Un ligero respiro en este tema en Loja. Al momento estamos con 18 grados de temperatura en la ciudad de Loja. La humedad está en el 57% en estos instantes. Vamos a continuar antes de ir hacia las entrevistas. Hay pedidos del sector norte, la ciudadela La Inmaculada de Loja. Insistentemente mencionan, por ejemplo, lo que ustedes tienen en pantalla. Por el complejo ferial, alcantarillas, sumideros tapados, sin sus tapas, un solo sumidero entre la Manzana, Salvador Bustamante, Marcos Ochoa Muñoz, Ana y Casa, sin darles mantenimiento. Los señores del municipio que vienen a limpiar, solo limpian el de la cancha y los otros, por más que se les pide de favor que lo limpien, hacen caso omiso a los pedidos. Ellos, los moradores, sustentan, les presentaremos más adelante con fotografías, con videos, inclusive aquí tenemos una de las fotografías de cómo realizan esfuerzos para poder tratar de limpiar. Esto resulta bastante difícil si, por ejemplo, el vehículo acondicionado, preparado para aquello, no actúa. Y vean ustedes el nivel de agua, y no son aguas precisamente limpias las que, en este caso, una dama, la observamos, tiene que efectuar la limpieza. Vamos a continuar este noticiero con las entrevistas. En los estudios de Ecotel Radio nos acompaña Osvaldo Román. Él es, fue alcalde de la ciudad de Celica, candidato a dignidades también en la provincia de Loja. El tema político lo estaremos abordando con el activista dentro de poquísimos segundos más o minutos más. En los estudios de Ecotel Televisión nos acompaña quien es la responsable y cabeza de la Bolsa de Empleo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Con seguridad, estos serán ingredientes para más adelante también poder tener otros elementos que en el ámbito local y provincial e incluso nacional nos sirvan para el análisis respectivo en lo político, en lo económico y, por supuesto, en lo laboral. Una bolsa de empleo, ¿qué es lo que busca en términos generales? Y una bolsa de empleo puntualmente que parta desde la academia, ¿qué es lo que intenta lograr y por qué su creación? ¿Y cómo va en el transcurso de los últimos tiempos cuando se han acentuado en el país las situaciones vinculadas? Claro, oficialmente poco se habla, o los porcentajes de crecimiento del desempleo, del subempleo, del empleo no adecuado en términos generales, no crecen. Esas se mantienen. Pero ¿qué sucede verdaderamente en las calles, en lugares como los que vamos a conversar? Es a lo mejor un panorama diferente, o es el mismo. Eso lo conoceremos de inmediato.
Juir, gracias por acompañarnos en esta entrevista. En primer lugar, lo que mencionábamos, una bolsa de empleo en términos generales busca mano de obra no calificada, calificada, en fin, tenemos experiencias en Loja. Pero puntualmente nos imaginamos que una bolsa de empleo que parte de la academia, que parte de una universidad, que es parte también de lo que se realiza como actividades, es diferente o no. ¿Qué es lo que busca en este caso? ¿Qué es lo que hace una bolsa de empleo? A ver, en realidad nuestro objetivo principal como bolsa de empleo es lo que es el promover el acercamiento e inserción laboral de nuestros estudiantes al mundo, al sector productivo del Ecuador, insertar nuestros egresados y graduados al mundo laboral dentro de cada una de las empresas con las que contamos aquí dentro de nuestro país. A todos nuestros graduados UTP LIMNUS, tratamos de ingresarlos e insertarlos a este mundo laboral en realidad. Ese básicamente es nuestro objetivo como bolsa de empleos. O sea, trabajamos a través de lo que son las empresas en realidad, llegan a nosotros para nosotros promover nuestro capital humano que tenemos como UTPL. Las empresas buscan en esta bolsa de empleo, después de conocer, me imagino ustedes, de la información que generan, profesionales en determinado ámbito. Exacto. Ustedes canalizan, pero exacto, la relación entre graduados, entre lo que sería la oferta, en este caso de profesionales, y la demanda, nos imaginamos que tiene un desequilibrio importante, porque cada día hay muchos más profesionales que se gradúan y a lo mejor el número de empleos no es igual. ¿Cómo está esto? ¿Cómo en estadísticas ligeras que podamos mencionar superficialmente existen o se dan? Estadísticas en realidad en sí, como le indicaría, estamos básicamente, tenemos un porcentaje más o menos gradual, se puede decir, con nuestros graduados. En realidad nosotros somos como que el canal, la vía, para que nuestros graduados utepelinos puedan llegar a ocupar en realidad una vacante dentro de cada una de las empresas. ¿En las diferentes carreras? En las diferentes carreras, exacto. Es decir, la empresa llega a nosotros con una oferta laboral indicando que se requiere, puede ser un contador. Entonces, nosotros lo que hacemos en realidad como unidad de graduados y como bolsa de empleos es buscar dentro de los perfiles con los que contamos en nuestra base de datos y adicional enviar esta oferta. Pero muchos, me imagino. Sí, muchos, hay demasiadas ofertas en realidad. O sea, la oferta supera definitivamente la demanda. Esa parte es la que más o menos quería establecer. Sí, en realidad. Pero es un buen canal para... ¿Cuándo comenzaron ustedes con lo que es la bolsa de empleo? En el 2014 se inició dentro de lo que es aquí la ciudad de Loja. Luego lo ¿Para los graduados acá? Sí, para todos los graduados de acá. En realidad, sí, se les llama no solamente a los graduados en Loja, en realidad, sino de todos nuestros centros universitarios. Sí, y allá es depende de igual, de cada uno de estos para... Que ¿Y la bolsa funciona, acá. Comenzó funcionando en Loja? Comenzó funcionando en Loja. Luego sí, ya para el 2015 lo hicimos también en lo que es Quito y Guayaquil. Luego 2016, en cambio ya contamos con Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y ahora igual pensamos replicarlo en las cuatro ciudades en realidad. ¿Físicamente funcionan los centros asociados que tienen o dónde está funciona? No, la matriz es con nosotros en realidad aquí en UTPL Loja. Y en realidad lo que hacemos es trasladarnos a cada una de las ciudades para llevarlo a cabo a ese evento. ¿En cada una de ellas? En cada una de ellas. ¿Y cómo ha sido la experiencia en términos generales? ¿De aquello se puede hablar, por ejemplo, de cantidades o a lo mejor no necesariamente de cantidades, pero la experiencia en términos generales? Muy buena en realidad, porque hemos contado con la participación como de 47 empresas más o menos. 47 que buscan profesionales en la bolsa. Exacto, que buscan en realidad profesionales. ¿Y de estas empresas, esas 47 más o menos, satisfacen las necesidades de todas aquellas? Es decir, enviándoles al menos los perfiles, porque claro, ya mucho depende ya de cada, de cada quien, ¿no? Y claro, la búsqueda también depende de cada profesional. De cada profesional y a la final es un complemento, nos imaginamos, para los profesionales.
No necesariamente que van a esperanzarse, a ver, voy a poner mi carpeta en la bolsa y consíganme trabajito, por favor. No, en realidad. Eso ya es el complemento en sí que se lo hace. Nosotros somos el intermediario, pero ya depende en sí, claro, el currículo de cada profesional en realidad con los que contamos y también de la empresa en realidad. Porque la empresa tiene ciertos criterios en realidad. Entonces, claro. O sea, nosotros somos el intermedio para que estos lleguen en realidad a ocupar una vacante con cada uno de estos. ¿No es un obstáculo para muchas empresas o para las empresas que sean recién graduados los que podrían llegar a ocupar una función dentro de la misma? No, en realidad. Es más, inclusive hay muchas de las empresas que piden incluso recién graduados. O sea, eso ya es un requerimiento de cada una de las empresas. Ajá, pero claro, en sí las empresas, la mayoría busca ya personal en realidad, ya con alguna experiencia. Y esa es una pregunta importante, con seguridad que nos servirá para como ingrediente para muchas cosas. Y en esta le rogamos nos ayude para poder conocer, por ejemplo, la diferencia y la relación que existió en la oferta o en la colocación quizá para la Bolsa de Empleos el 2014, el 2015, el 2016, o comparado a los dos primeros años con estos dos últimos. ¿Cómo ha sido? A lo mejor se dice que en el país hay una situación de crisis en cuanto a la situación económica de muchas empresas. ¿Ha disminuido la demanda de las empresas? ¿Resulta más difícil quizá colocar profesionales ahora? Sí, está, bueno, un poco en realidad, sí. Como o sea, un poquito se más siente, complicado. Se nota. Siente, exacto, sí, creo que es igual por lo que actualmente en realidad como nos encontramos, nos imaginamos que es en realidad que eso también viene a afectar bastante, sí se ha sentido un poco. Y en lo que tiene que ver ya al momento en que la empresa recepta al profesional, ¿ustedes logran hacer algún tipo de seguimiento si esa persona se mantuvo, por ejemplo, pasó lo que muchos dicen la prueba, aunque legalmente ya en la práctica casi no existe, pero por supuesto que se da? A ver, vamos a ver la empresa, ¿te sientes bien con nosotros? ¿Nosotros nos sentimos bien contigo? Vamos a continuar. ¿Cómo se da esa continuidad o esa experiencia? ¿Cómo la valora, la evalúa usted? Nosotros al finalizar en realidad el proceso, contamos igual con un informe con el que nosotros damos seguimiento de cuáles fueron en realidad nuestros graduados, si fueron o no contratados y cuál de ellos fue contratado. Ese es nuestro seguimiento en realidad como unidad de graduados. ¿Y cómo les ha ido? Con ejemplos que recuerde, por ejemplo, ¿se queda la gente en las empresas? ¿Cómo se da esta parte? En realidad la mayor parte sí, son nuestros graduados en realidad los que se han venido manteniendo, se van quedando en realidad en cada una de las empresas. Nos ha ido muy bien. ¿Qué es lo que más piden las empresas? ¿Qué tipo de profesionales o en qué carreras hay mayor demanda? Esto con seguridad es importante también conocer en términos generales. Bueno, en realidad van de todo un poco. Claro, en el ámbito administrativo, en realidad como que es un poquito como que más, tenemos un poquito más de demanda, contabilidad, empresas, economía. Pero también lo que es ingeniería en sistemas, medicina, sí. O sea, también, por ejemplo, clínicas, hospitales, ¿ingresan con ustedes? ¿Son parte de la bolsa? Sí, todas en realidad, todas ingresan. Sí, contamos con todas. Interesante. Físicamente, ¿dónde están funcionando ustedes? ¿Dónde pueden acudir? ¿Correo electrónico, alguna página web donde pueden acudir las empresas, quienes en muchas ocasiones quieran empaparse más de lo que es la bolsa de trabajo de la UTPL? Contamos con nuestro correo electrónico que es exalumnos-utpl@utpl.edu.es. Así. ¿Y físicamente dónde están? En la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales, dentro de lo que es Unidad de Graduados. Aquí en la Universidad Técnica de Loja. Aquí en la Universidad Técnica de Loja. Gracias por acompañarnos, doña Judith Pérez, responsable de la Bolsa de Empleo de la Unidad de Graduados de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ha sido nuestra invitada el día de hoy. Vamos a continuar con los temas políticos. Nos vamos hacia los estudios de Ecotel Radio. Ilvara. Está con nosotros el ingeniero Osvaldo Román, exalcalde del Cantón Salica, excandidato a la prefectura, líder de Pueblo Cambio y Desarrollo en la provincia de Loja. Ingeniero, buenos días, gracias por acompañarnos. Desde la óptica de su movimiento, ¿cómo ven las cosas que han derivado del proceso electoral del pasado 2 de abril y en el momento actual? Muchas gracias, Liva.
a Ramiro a la ciudadanía lojana. Mire, hemos venido analizando, nosotros como partido no nos hemos involucrado en un proceso político, como partido dejamos libre para quien analice y apoye o vote por quien estime conveniente. Nosotros no nos involucramos en ninguna de las dos tendencias. Pero hemos venido analizando, ¿no? Yo creo que la respuesta más clara es que la mitad de la población ecuatoriana quería cambio, ¿no? La otra mitad de la población ecuatoriana votó por un continuismo. Eso hace difícil los procesos de gobernabilidad que van a venir luego. Yo creo que es necesario para que, bueno, a partir de mañana que empieza el conteo de las actas impugnadas, es necesario que el Consejo Electoral a la ciudadanía nos empiece a dar la confianza que necesita la población ecuatoriana en sus gobernantes. Luego, porque el problema no solo puede ser ahora, el problema puede ser los 4 años de gobernabilidad que les va a tocar pasar. Por un lado tiene el candidato de oposición, que primero impugnó 1.795 actas, luego dijo que eran 4.243 y al final terminó presentando 3.845. Mañana el Consejo Electoral va a abrir esas urnas, esas juntas, las va a abrir. Entonces, yo creo que el Consejo Electoral en este momento tiene la altísima responsabilidad de empezar a dar confianza a la población ecuatoriana. Por eso, como diagnóstico suena bien, pero en el transcurrir de los días se ha visto que no lo han logrado. Hasta ahora no se ha dado, eso es absolutamente claro, pero deben hacerlo. Mire, yo le decía hace un momento, ¿no?, que pasó en Guayaquil el día jueves cuando el hasta ahora presidente designado por Consejo Electoral, ya como ganador, ¿qué pasó el día jueves en Guayaquil? Cuando tuvo la reunión con los empresarios, tuvieron que cercarlo 500 policías para que pueda reunirse. Que esa tónica no se convierta en una constante en los próximos 4 años que le va a tocar gobernar. Entonces sí es necesario que él, siendo un actor político distinto ya al presidente actual, empiece a ejercer liderazgo ya en esta nación. Entonces es necesario que la población ecuatoriana empiece a tener confianza, y es responsabilidad desde mañana de quienes hacen el Consejo Electoral de ayudar para que es esa confianza que necesitamos nosotros. Porque hay otra cosa ahí, Luar y ciudadanía. La votación que saca Guillermo Lasso no es votación que la gente quiso votar por él porque lo quiere. Esa votación es la gente que quería cambio en el país y que no había otra alternativa que sea él. Entonces, esa población ecuatoriana que casi llega al 50% quiere cambio. Y quien le toque gobernar, en este caso hasta ahora Lenín Moreno, quien le toque gobernar debe empezar a generar muestras, porque tiene la mitad de la población hasta cierto punto en contra, hasta cierto punto que piensa distinto, que quiere un modelo distinto. Hasta él en tiempo de campaña ofreció cambio. Entonces es necesario que empiecen a no decirlo, a hacerlo, porque yo creo que los actores políticos o quienes ejercen la gobernabilidad en cualquier nivel de gobierno debemos de ser coherentes en lo que hacemos con lo que decimos. Entonces es necesario, lógicamente nadie es perfecto, los seres humanos somos susceptibles de cometer errores en el tiempo, pero que esos errores jamás sean de mala fe, que esos errores sean que jamás sean de ofensa o de denigración o de irse en contra de la población, sobre todo de sectores más vulnerables. Yo he venido escuchando, anoche estaba viendo Hora 25, opiniones de los sectores de oposición y opiniones también de los sectores de gobierno. Y he venido escuchando opiniones de los sectores de gobierno y hablar de producción. Ojalá las políticas de Estado se orienten hacia eso. Nuestra provincia de Loja, y hablando en el tema local, nuestra provincia necesita que, aparte de la política de Estado, inclusive las políticas territoriales del gobierno provincial, en este caso, que es el responsable de vialidad y es el responsable del tema productivo de la provincia, empiece a dar también pie con bola. Ustedes como organización política, ¿qué posición van a tomar en el periodo presidencial que viene? Bueno, mira,
no es una posición política que, a ver, como organización política no podemos incidir en cierta forma en una decisión. Pero sí se publica su posición. Indiscutible, indiscutible. Para eso tendremos que estar pendientes, inclusive ya se viene también el proceso electoral 2019, que es el proceso en cierta forma donde más nos incluye, porque nuestra lucha es por los territorios. Entonces, indiscutible, hay que estar pendiente de las acciones que se tomen en el próximo gobierno. Hay que estar pendiente también de las ofertas que le hicieron a la población ecuatoriana, se cumplan. Mire, María Augusta Espinosa, ya 2 días después de que se publicaron los resultados del Consejo Electoral, ya dijeron de que el bono de 150 no era para todos, de que se iba a hacer un estudio técnico. Lógicamente debe ser así. Un bono inteligente. Lógicamente debe ser así, pero eso no lo dijeron en tiempo de campaña. Y salieron casa por casa a inscribirlo, y 2 días después les llamaban: vea, ya su bono fue aprobado, solo tiene que votar por Lenin Moreno. De todas formas, ese proceso político también ya pasó. Y quien nos llegue a gobernar, porque vamos a tener una presidencia, en este caso Lenin Moreno debe mostrar que lo que dijo, pues empiece a cumplirlo. Yo creo que se debe actuar con responsabilidad. No le tocan tiempos fáciles, le tocan tiempos difíciles. Primero, 50% casi el 50% de la población ecuatoriana quiere cambio. Segundo, hay una estructura orgánica del Estado, caramba, que responde más a un partido político. Y le hablaba hace un momento, el Consejo de Participación Ciudadana en principio se vendió bien la idea, se lo pintó bien, pero no es ninguna participación ciudadana cuando los miembros obedecen a un partido político. El tema de la fiscalía. Mire, ya tenemos prácticamente un nuevo fiscal también aliado al gobierno. El tema de la relación con los medios de comunicación. Lenin Moreno siempre habló de que los va a escuchar, de que hay que rectificar cosas, de que hay que inclusive modificar la ley de comunicación. Entonces es necesario ahora que el presidente nos empiece a dar muestras de lo que dijo. Con lo que ha... Finalmente, ustedes como organización política, ¿en qué están en este momento trabajando? Bueno, nadie gana, lo vengo diciendo, un proceso político, una elección sin una estructura política. Entonces nosotros no hemos parado tampoco el proceso de estructuración política. Nosotros continuamos, inclusive no participamos en las elecciones, pero nuestro proceso de trabajo, de estructuración política, continúa. No es sencillo, es una provincia extensa, 16 cantones, 78. ¿Volverá a ser candidato usted? Mira, aún todavía son decisiones que se tienen que tomar en el tiempo, aún son decisiones que nosotros estamos esperando que pasen estas elecciones para analizar inclusive el nuevo escenario político. Estoy recorriendo la provincia, ayer regresaba desde la provincia en sí, y qué pena, mira, llegaba a playas y me paré y conversaba con un señor de Yamana, y él decía: mire, esta carretera Playas Yamana se hizo recién en las fiestas, se inauguró en las fiestas de Catacoche el año anterior y ya no vale, no la he recorrido todavía, en esta semana la voy a recorrer. Pero por Dios, ¿cómo se le miente a la provincia? 30 kilómetros que tiene desde Malacatos hacia Catamayo se está asfaltando con 3 pulgadas de carpeta. Pero los otros 70 kilómetros en la provincia se está utilizando un sistema que lo vengo diciendo desde que lo empezó a contratar. No funciona. La emulsión asfáltica en frío que le están poniendo en una carpeta de 20 centímetros, en una carretera sin estructura, no funciona. Es una mezcla de agua con jabón con asfalto. Esa vía no tiene ni un año, ya me dijeron que no funciona. Aún tengo que recorrerla. Se está haciendo la vía Pindal Milagros Palatillas, ojalá le cambien. Esa vía, peor, es mucho más peligrosa, es una zona altamente productiva, donde salen camiones o tráileres con maíz. Peor, no va a funcionar en una vía que no tiene estructura, que solo le ponen 20 centímetros y ahí le inyectan una emulsión de agua con asfalto, de agua con jabón y asfalto. Le están mintiendo a la provincia. Se lo dije a usted y lo haré en este canal, en el primer año mismo, el tema de las albarradas. Están construyendo huecos y haciendo huecos en la punta de un cerro, pretendiendo que se llene con las gotitas de agua que cae sobre el hueco. Y si se llenara unos 2 litros de agua ahí, que se vaya por dentro en la tierra.
¿De qué nos sirve a los agricultores que vivimos en la provincia si lo que queremos es que se vaya por sobre la tierra y al menos riegue una planta por otros, igual llega a la quebrada y se consigue el mismo efecto ambiental? Se los dije, no funciona. Entonces, no hay una propuesta política de desarrollo de la provincia orientada al desarrollo mismo de la provincia. Y nuestra provincia es netamente productiva. 13 de 16 cantones, cerca del 70% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura. Entonces, el poder, ¿a dónde tiene que orientarse? Tiene que orientarse al sector productivo. Los otros tres cantones, la mayoría de la población económicamente activa se dedica a la comercialización. Tampoco hay políticas claras en función de aquello. Deben haber políticas de Estado y deben haber políticas también de los gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto. En este caso, de los provinciales que están a cargo de esos temas, producción y vialidad, mi estimado. Gracias por acompañarnos, el ingeniero Osvaldo Román, líder de Pueblo Cambio y Desarrollo. Volvemos a Ecotel TV. Gracias, vamos a continuar ese noticiero luego de una pausa. Estaremos enlazándonos con el aeropuerto de Catamayo. La asambleísta Miriam González es invitada de Nixon Pérez en la terminal aérea. El tema de la Universidad Nacional de Loja, según la asambleísta, y desde siempre ha sido partícipe que la intervención no vaya más en el alma mater local. Hoy profundiza sobre este tema. Vamos a continuar luego de la información comercial. TAME suspende vuelos en los próximos días domingos, los vuelos hacia Loja. Les contaremos en qué fechas. Volvemos. Inicio espacio publicitario. Loja. Ahora tu salud está más protegida con Farmacias Nacional. Atendemos las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Ubícanos en el corazón de la ciudad, Bernardo Valdivieso y José Antonio Eguiguren, Parque Central. Farmacias Nacional, siempre con precios justos y excelente servicio. ¡Te esperamos! Farmacia Nacional, excelente servicio y a los mejores precios. ¿Te has preguntado qué sería de tu vida si no pudieras acceder a los recuerdos de tu familia, al conocimiento? En Clicks sabemos que es importante para ti. Por eso trabajamos cada día para conectarte con eso que de verdad te importa. No necesitas línea telefónica, cobertura en Loja y toda la provincia. Mayor velocidad de subida como de bajada. Clicks, contáctanos al 258-3000. Clicksinternet.com. Ya contamos con una especialista en cirugía nasal, de párpados, cara, cuello, abdomen y mamas, medicina antienvejecimiento, láser y reafirmación con radiofrecuencia y revitalización facial. La doctora Dalia Flores te espera en su consultorio ubicado en la calle Sucre, entre Mercadillo y Azuay. Ecotel 3, ya en circulación en los principales puestos de revistas y periódicos. El municipio lojano retiene el 5% de recaudación de utilidades a empresa encargada del sistema de fotomultas. Empieza el lío legal. Entérese de todos los detalles de lo que ha sido una semana conflictiva dentro del plano político en la capital de la República. Según Martín Pallares, el presidente Rafael Correa es el principal autor del delito que él mismo persigue. Las tarjetas de descuento en Loja son una forma de sobrevivir. Conozca el detalle, qué son y para qué sirven. Al fin, los celulares se podrán cargar en los parques de la ciudad. Dos jóvenes lojanos crean una estación solar. Ecotel 3, imperdible, ya en circulación, en farmacias y los principales puestos de revistas y periódicos de la ciudad y provincia. Comparte y disfruta tu tiempo en familia, viajando, hospedándote en los mejores hoteles y con un ahorro de hasta el 70%. Tu familia lo merece.
Llama ahora mismo a Visita Ecuador para que viajes y disfrutes en familia. Más económico, imposible. Llama ahora al Club de Viajes del Ecuador y disfruta como ellos ya lo hicieron. Hay violencia. Tu vida empieza cuando tu silencio termina. O termina. Tu vida empieza cuando tu silencio termina. Tu vida empieza cuando tu silencio termina. Cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia en la provincia de Loja. Para combatir la violencia tenemos que lograr la igualdad. Actuemos ahora. Basta de violencia contra la mujer. Denuncia. Espacio Publicitario. Continuamos el noticiero Mundo Visión. Las imágenes de la ciudad de Loja en estos momentos. No hay presencia de luz solar, de lo que es una urbe despejada. Continúa la mayor parte de la ciudad de Loja con presencia de nubes. No hay presencia tampoco de lluvia ni llovizna. Imagen en vivo de la ciudad cuando son en el territorio continental ecuatoriano 7 de la mañana con 49 minutos, una hora menos en Galápagos. Vamos a observar también una imagen en vivo de la ciudad de Nueva York cuando ya son ya, faltan prácticamente 10 minutos para las 9. La actividad comercial se incrementa y el movimiento en la ciudad, una de las más grandes del planeta, se incrementa. Estamos observando la séptima avenida del distrito de Manhattan en la ciudad de Nueva York, lugar muy turístico, de mucha afluencia de personas, especialmente en la tarde y noche. El tráfico vehicular no es tan intenso en estos momentos, justamente el lugar donde llegan miles, millones de personas a fotografiarse por las pantallas LED que están en la parte de atrás, las gradas donde muchas de las personas se sientan para realizar una buena fotografía. Es imagen de la ciudad de Nueva York, donde al momento hay en estos instantes 17 grados de temperatura, Loja 18. Vamos a continuar con las entrevistas. Nos trasladamos hacia el vecino cantón Catamayo, aeropuerto ciudad de Catamayo. Nixon Pérez entrevista al asambleísta Miriam González, quien señala que la intervención en la Universidad Nacional de Loja, posición personal, lo ha manifestado ella, debe terminar lo más pronto. Hacen referencia también consultas sobre el tema de los sueldos y otros. Vamos a escuchar parte de esta entrevista. Establecido en la ley, en las escalas de cada uno de los servidores públicos, por lo tanto, nadie puede ganar de lo que no esté establecido en esta escala. Doctora, existe preocupación, algunos estudiantes dicen que manifiestan de que no se pueden graduar.
Así es, también tuvimos una reunión con el rector en la universidad, de la Universidad Nacional de Loja en Quito, y ese es un enlace con la finalidad de que justamente todos estos jóvenes de la Amazonía que están en el plan de contingencia con la Universidad Nacional de Loja y el rector pues puedan llegar a acuerdos y solucionar pronto esta problemática, pero vemos que se ha reproducido un problema con el nuevo interventor. Recordemos que es el cuarto interventor el que no quiere dar paso a la contratación de algunos docentes, así como también el nombramiento de algunas autoridades de las áreas aquí en la universidad, y eso hace que se retrase en esta problemática. Nosotros hemos sido garantes como Comisión de Educación, lamentablemente estamos ya para terminar, pero de mi parte pues no existen resultados positivos en esta intervención. ¿Cumplirá algo en la provincia Ciudad de Loja? Sí, hoy están invitados a la rendición de cuentas que voy a presentar del año 2016 y obviamente pues va a ser de término del periodo también desde el año 2013 hasta el 2017, que cumplen nuestras funciones, y por ello estamos acá en Loja, pero retornamos mañana otra vez a la Asamblea Nacional. Va a ser a las 17 horas en la Casa de la Cultura, ubicada en la calle Bernardo Valdivieso y Colón, junto al Hospital Militar, así que todos los que deseen, medios de comunicación, la ciudadanía, invitados cordialmente para que nos acompañen en esta rendición de cuentas. ¿Satisfecha, doctora, por el trabajo realizado? Así es, hemos trabajado en la aprobación de 63 leyes sumamente importantes, que ustedes han visto que no ha habido problemas en la Asamblea Nacional como antes se daba. La Asamblea ha salido sus 11 comisiones a territorio a conversar, a recibir los aportes de cada uno de los ciudadanos en los diferentes temas que nos ha tocado trabajar. Hemos estado fiscalizando, ustedes han sido testigos, siempre mi permanente fiscalización en la carretera desde acá de Catamayo hasta Macará, que ustedes ven que se está trabajando a pesar del invierno fuerte, pero estaría ya por terminarse un término que nos faltaría desde Cariamanga hasta Sosorango, que son los tramos más difíciles que existen, pero el resto están trabajando con... Era la entrevista en Catamayo a la asambleísta Miriam González. Les contamos que los vuelos hacia Loja se suspenderán, se cancelarán el próximo 21 de, a ver, los días 23 de abril, 14 y 21 de mayo. 23 de abril, que cae día domingo, informamos ya oportunamente que el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital de la República entra en reparación. Serán entonces el domingo 23, el próximo. El aeropuerto no tendrá el domingo vuelos, el aeropuerto de Catamayo, de ninguna parte. Ese día no habrá ningún tipo de vuelo, tomando en cuenta que vuelos de Guayaquil no existen el día domingo. Los de Quito se suspenden este próximo domingo y también el 14 y 21 de mayo. La suspensión se da en la capital de la República, de lo que hemos podido observar, desde la 1 de la mañana los domingos hasta las 5 de la mañana y desde las 8 hasta las 14 horas. Como es conocido, el vuelo de Loja sale a las 5 y 40 el domingo y el retorno no podría darse porque está cerrado el aeropuerto a las 8 de la mañana, salvo que se adelanten, pero la disposición es que los vuelos 173 y 172 Quito-Cuenca-Quito se cancelan. El 147 y 146 Quito-Loja-Quito también se cancela. Es la disposición que tiene la compañía TAME, de lo que hemos podido observar el día de hoy, de la información que se hace conocer este día. Vamos a continuar con temas políticos en el ámbito nacional. Andrés Páez, la posición de Creo de lo que ellos señalan sobre el tema del reconteo, la da a conocer en la siguiente declaración. Ecuatorianos, en estos días hemos vivido largas horas de enorme patriotismo. Gracias a todos ustedes por su compromiso con el Ecuador. Ahora voy a presentar las pruebas sobre el fraude tecnológico que se cometió en las últimas elecciones. Y para ello,
con la ayuda de los mejores expertos en tecnología informática del país y del exterior, se han determinado muchísimas inconsistencias, todas ellas documentadas, dentro de los procesos electrónicos en el Consejo Nacional Electoral, que hacen de este proceso electoral el más borrascoso y vergonzoso de la historia del país. La conclusión a la que llegaron nuestros ingenieros es que dentro de los servidores del CNE se instaló un software llamado Black Box, de algoritmos de fracción mágica, el cual, si ustedes lo investigan en Google, es muy utilizado para la simulación de resultados en eventuales elecciones, pero es prohibido para el uso dentro de procesos electorales reales, ya que esta herramienta de fraude permite manipular los resultados de acuerdo al interés de quien lo administra, como ha sucedido con los sinvergüenzas que integran el Consejo Nacional Electoral. Este black box, que en lenguaje tecnológico también podríamos llamarlo como un bug, un troyano o un sniffer, es capaz de manejar diferentes tipos de algoritmos. Se esconde perfectamente dentro de la base de datos, saltando y corrigiendo de manera cautelosa, y por este motivo, una auditoría al sistema tecnológico y código de fuente del CNE resultaría ahora infructuosa, ya que no se podría encontrar una huella certera. Y esto lo saben perfectamente los del CNE. De ahí su aparente buena voluntad a que ahora se revisen sus sistemas computarizados, pero no le permitieron que se lo haga antes del proceso electoral, cancelando a última hora una reunión que estaba prevista para eso. El CNE, al usar este black box, sabía que al manipular fraccionariamente la información, debía cuidarse de tres aspectos. El primero, no mostrar sino solamente resultados enteros y no fracciones, ya que sabemos perfectamente que la forma en que el black box manipula la información es de manera fraccionaria. Esto es, convertir un voto en 1.3 o en 0.8 y así generar el resultado deseado con la misma cantidad de electores, lo que se denomina un algoritmo split, y luego cambiando las direcciones IP para no dejar huella, utilizando otros servidores con bases de datos de preproceso y nombres diferentes. Todo esto mientras la página web se encuentre caída para que nadie lo notara. Por ende, era fundamental simular la caída de la página, tal cual se lo hizo a partir de las 6:15 del 2 de abril, cuando se produjo el fraude informático. Segundo, eliminar las juntas intermedias, puesto que esta sería una piedra en el zapato, dado que Black Box no podría arreglar la información que la junta intermedia habría escrutado previamente de manera manual. Estas juntas intermedias se eliminaron en el inciso primero del artículo 40 del Código de la Democracia tiempo atrás, cuando ya comenzaban a prefabricar este fraude, y lo hicieron a cambio del conteo electrónico de las actas, bajo la consigna de que supuestamente mientras todo ingrese a los sistemas del CNE, entonces se podrá manipular, como efectivamente sucedió y se hizo. Tercero, como Black Box no puede modificar los datos de las encuestadoras imparciales, era muy importante descalificar y desacreditar a aquellas más serias y cuyo método científico podría contradecir la información manipulada. De ahí lo sucedido hace datos en los días previos y posteriores a las elecciones. Cabe recalcar que ese datos en todos sus años siempre tuvo resultados óptimos, con un índice de error mínimo. Ha revisado varias veces su método utilizado en esta segunda vuelta y no se encontró errores. Y ahora todos somos testigos de la demencial y miserable persecución que sufre esta encuestadora. Cuando se utiliza Black Box en procesos electorales, es muy común encontrar caídas del sistema y muchas diferencias con las empresas encuestadoras, tal como sucedió en el Ecuador en el último proceso y como sucedió en Venezuela en el proceso en que Nicolás Maduro le ganó supuestamente a Enrique Capriles. ¿Coincidencia? No, para nada. Por todo esto y por muchas otras razones, las cuales tenemos perfectamente documentadas, solicitamos al Consejo Nacional Electoral
que se haga un recuento del 100% de los votos físicos, de las papeletas, sin que la información sea procesada por el ente electoral ecuatoriano, sino que se lo haga de manera manual, utilizando tecnología que no esté interconectada a los servidores viciados del CNE. Y eso exigimos que se haga en todas y cada una de las urnas, sin excepción alguna. La cadena de custodia aún ha sido rota, puesto que reposan en manos de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Y de esa manera vamos a determinar quién efectivamente ganó. Pero ustedes, vocales del CNE, saben perfectamente que hicieron un fraude monumental y por eso tienen temor a que se cuente voto a voto tal como lo pide el pueblo en las calles. Y no permitamos que el sainete organizado por el correísmo para decir que ha efectuado un reconteo tome cuerpo, porque con eso quieren engañar al pueblo. Ya verán ustedes como en pocos días el contencioso electoral rechaza el pedido de destitución que tengo presentado contra Juan Pablo Pozo. Era la intervención de Andrés Páez señalando y solicitando, insistiendo en el reconteo general de votos y la forma como técnicamente se efectuó el fraude electoral en el país, según el candidato vicepresidencial. Vamos a continuar con las caricaturas, lo que el día de hoy tienen los medios nacionales en las ediciones digitales e impresas. Iniciamos con las caricaturas ahora. Vamos a comenzar con la caricatura de diario El Universo de la ciudad de Guayaquil. Bonil: Erdogan gana referéndum en Turquía por 1%, superpoderes que podrían llevarlo como presidente, las ansias de poder hasta el 2034. Estamos claros en lo que señalamos, casi 17 años más. La caricatura del Comercio: papeles higiénicos, haciendo referencia a la declaración del licenciado Lenin Moreno, indicador de felicidad y abundancia. La caricatura de La Hora este día: varias personas hablando de los resultados electorales y dice, muy buena caricatura a propósito. Ayer proclamamos al nuevo presidente, dice uno. El otro: hoy estamos en impugnaciones. Un tercero: mañana vamos a llamar a elecciones del 2021 y pasado mañana conocerán al ganador. Ahora nos vamos a comerciales. El CNE de la Revolución Ciudadana, la caricatura del Expreso este día. William Henry Harrison, político y militar estadounidense que ejerció como noveno presidente de los Estados Unidos, decía: no hay más corruptor, nada más destructivo de los sentimientos más nobles y mejores de nuestra naturaleza que el ejercicio de un poder ilimitado. Caricaturas del día de hoy que se difunden en medios nacionales, en las ediciones físicas y digitales. Con esto vamos a concluir el noticiero Mundo Visión. Gracias por acompañarnos. Los esperamos a las 19:22. Que tengan buen resto del día. Hasta pronto. Despedimos también desde Ecotel Radio. Como siempre, el agradecimiento por su confianza y compañía diaria. Buenos días y buena suerte.